Y bien, ya estamos aquí de regreso con ustedes en Chacoteando con la Chatis a través de Bola de Ociosa Radio. Y aquí estamos una vez más continuando con el tema que ya tenemos ahí, esperando en qué se puede llevar a la práctica lo que estábamos platicando en unos hace unos momentos, que es cómo me quito el estrés, cómo me quito la ansiedad, cómo voy a poder lidiar con todo esto. Por favor, Chatis, platíquenos más. Because he really wants to know about the practical things, like you, yes. Of the workshop. Yes. But me and Karuna want to know things about Oregon, Oregon and the dynamic and the dancing and the diamonds and everything. Yeah. And the whole road. So where shall I start? Where would you like me to start? What do you prefer? Let me speak briefly about the practical. Okay, yeah. Perfect. Yeah. I would, and I also am going to look into the camera just so people who are watching can see me. The work that I do is to bring the possibility to people who want to understand how to make their lives more joyous, more loving, more caring, having greater understanding, and connecting more with this wisdom that I have talked about being inside of us. So I have created a number of different workshops, talleres, and this particular one is very near to my heart, es muy cercano a mi corazón. Because they are incredible Porque insights, hay pensamientos internos muy and increíbles. The title is y el 10 título es secrets, 10 secretos. But in truth, pero there, la verdad es que there are usually 28 to 25, hay 20 o 25 that I share. Que comparto. But there are 10 Pero major hay ones. Diez principales. Each one of them Cada uno de ellos will really go right into the heart directamente al corazón of issues that are in your life. De problemas que tienes en la vida. Will give you an experience of what's really happening inside and of the difficulty that you may be facing de que estás enfrentando and how to deal effectively with those issues. At the end of the workshop, al final del taller, you will have some very practical tools unas herramientas muy prácticas to take back into your daily para life llevar a tu vida diaria. So that you can really start a process realmente empezar un proceso of coming home de ir a casa consciously, en conciencia, of making your life a life tu vida, you really want, la vida que realmente quieres, with wisdom and consciousness, con sabiduría y conciencia, and with love. Y con amor. And deep connection with yourself and other people. Profunda contigo mismo y otras personas. Isn't that what we all want? ¿No es eso lo que todos queremos? And it's really possible that y it can happen. Realmente posible que eso puede pasar. That's why I'm here. Por eso estoy aquí. That's why I'm offering this weekend. Por eso estoy ofreciendo en este and semana. I hope that some of you y espero que alguno de ustedes will do what looks like it's impossible. Haga lo que parece que es imposible. And that is just take the y jump. Eso es, dar el brinco. And come for 2.5 days. Y vengan por 2 días y medio. You have the possibility. Tienes la posibilidad. Of transforming your life. De transformar tu vida. In ways you cannot imagine. En maneras que no ni siquiera te imaginas. And I'm going to ask if we can get the information of how they can contact us. Y voy a preguntar. El directo de contacto directo puede ser a través del teléfono 55, el celular en México marcado 044, para la gente fuera de provincia 045, y es el teléfono 55-22-74-53-62. Repito, 55-22-74-53-62. I lost it there for a second. Esos son los datos para que puedan tomar información. Y a través de la página de Facebook y el correo de ashishanand7@gmail.com. Y
Y a través de boleodeociosas.com también pueden preguntar, o con la Chatis Rivadeneira. Arroba chatisr o arroba boleodeociosas. Ya saben, todos nuestros medios. Twitter, Facebook, en todas las redes sociales. Tell them where it's located. Y está localizado en Reforma 199, en el tercer piso. Es ahí en sobre enfrente del Reforma 222, un centro comercial muy muy conocido. Y al lado de la Procuraduría General de la Justicia de México. Está divino, queridas clientes, porque estamos con su bal en la meditation. Ay, nena, shake, sacando el diablo verdaderamente que tenemos dentro. Hay que sacar el chamuco, porque tenemos muchas cosas dentro, muy feas, muy fuertes. Entonces, sacamos todo. Y luego hay un intermedio. Y luego hay la hora lunchtime. Y nos vamos a comer con Subal, con Karuna, con Ashish, con Achatis. Vamos a comer rico, platicar, compartimos lo que sentimos, lo feliz que estamos, lo plenos que somos. Una cosa divina. Regresamos y otra vez. Chu, 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 chu. Luego un secreto. One secret. Then another secret. Then lots of things. Yes. Beautiful. No crean que la Chatis se va a endilgar en cualquier método con cualquier cosa. Yo supe escoger. How can they refuse you? ¿Cómo se atreven? No me nieguen. No se me rehusan. No, es que, ¿sabes qué es lo que? Porque imagínate, yo la Chatis, amiga de Mick Jagger, amiga de Lady Di, bebiendo los puentes en todo el mundo. Porque en London Bridge, having a drink, having fun. Y entonces yo decía, pues si esto está increíble. Estaba muy divertida mi vida. Yo decía, a mí, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Que el interior, que alguna religión, que una cosa? No. Choose a religion or no. Horrible, aburrido, boring. Yes. Hasta que lo conocí. So I met Osho. No, pues cuando alguien te ofrece algo shows you or gives you más hermoso, más profundo. E igual de divertido. Porque la Chatis tiene un problema de adicción con la diversión. Y a mí me daba mucho miedo aburrirme. Y yo creí que todas las religiones, que todo eran aburridas. Y me topo con esta persona. Que no, eres profundo. Eres divertido, eres sensual, pero puedes utilizar el dinero, disfrutarlo, puedes disfrutar el sexo, puedes ser amoroso, cálido. Entonces yo dije, bueno, la Chatis Rivadeneira y Osho, mira, así. Entonces dije, sin duda, escojo esto. Por eso lo escogí. That's why I chose him. ¿Tú por qué lo escogiste? Why did you choose him? I didn't choose him. No, lo escogí. He chose me. Él me escogió. That's beautiful. And then the understanding of entonces, what that's all about. El entendimiento de lo que eso se trata. It came deeper and deeper. Se fue más profundo y más profundo cada vez. Pero. Pero algún motivo, aunque. En plan espiritual yo entiendo por qué él te escogió, porque así es. I kind of realize why he chose you. Pero los hombres somos de mente, que creemos conceptos. That we believe in concepts. Y debe de haber habido algún concepto que te gustara de él. Have been a concept that you o algo de su personalidad que te llamara. That called you. Oh, everything about him.
his humor, his clarity, su claridad, the brilliance of what he was saying, lo brillante de lo que decía, the extraordinary meditations that he shared las with us, that opened doors beyond anything I could imagine, las puertas que the people that he attracted. La cosa que él atrajo. Very important. Yes. Porque sé, pero no hablemos más de mí. Lots of ego here. No. Pero yo sé que en los 70 y tantos había gente muy preparada, psiquiatría, doctorado, médicos muy importantes en terapias de todo el mundo, que se dieron cuenta que faltaba algo en la psiquiatría, y dijeron, ¿qué falta? Supieron de él y lo fueron a buscar. Y desarrollaron cursos, como, porque yo entiendo, ahora tú puedes meditar. Looking each other, meditation time. But sorry. No, it's okay. I have to relax. No, just be yourself. Be myself, he told me. Sí, pero es que si no, ¿cómo te lo traducen? No te va a contestar si no entiendes. Pues cómo. But I think at the beginning there's something that you have to take out to start meditating. You cannot just meditate like watching, maybe like the dynamic for beginners. Yes, that's true, that's very true. Eso es cierto, cierto. And the reason that why that's true is that es cierto, we have a lot of energy in our bodies, we have a lot of energy in our minds, and if someone says, si alguno nos dice, sit still, siéntate quieto, it's torture. Es una tortura. It's like saying. Es como decir. It's like saying to you, whatever you do, lo que sea que hagas, close your eyes, cierra los ojos, and don't think of monkeys. Y no pienses en changos. And what happens? Monkeys on my shoulders, on my head, en mi cabeza. Yeah. So Osho understood that totally. Osho entendía eso perfectamente. And he said that entonces, many of the passive meditations, de las meditaciones pasivas, like Vipassana, como Vipassana, uh-huh, watching the breath, observando la respiración, or Zazen, o Zazen, watching the wall, era viendo la pared, were created for people, fueron creadas para gente, 2,500 years ago, de hace muchísimos años, and more recent. But still, people who walked miles. Pero gente que caminaba millas. People who carried water. Que cargaba el agua. People who chopped wood. Que leñadores. People who had no hype pouring into their brains. Que no tenía mucho movimiento en el cerebro. Shanti life. Yeah, at the end, yes, but they had energy in their body that was expended. Que era, se expandía. And in their mind that y was expanded. Se expandía. And their mind was much more simple. Y su mente era mucho más sencilla. It wasn't so complex. No era tan complicada. So when they came to meditate entonces, in the evening, cuando venían a meditar en las noches, they were ready. Estaban listos. They could simply sit silent. Podían fácilmente sentarse en silencio. Osho said, we can't do that. Y Osho dijo, no podemos hacer eso. Almost all of us. Casi ninguno de nosotros. And so he created meditations. Y entonces creó meditaciones that helped us expand que the nos energy ayudaron a expandir la energía in the body, en el cuerpo, in the mind, en la mente. He gave us meditations that helped us release que nos ayudó some of the emotions that we had las emociones que pushed teníamos, down, que teníamos, sometidas, anger, sadness, como el miedo, fears, el enojo, anxieties. Las ansiedades. And once that's released, y una vez que eso se once libera, the energy is expended, y que la energía se expande, what I found the very first time I used one of his meditations que usé una de sus meditaciones, was that after expending this energy, de expander esta energía, I could really sit silently. Realmente no podía, tenía la capacidad de sentarme en silencio. And for people out there, para la gente que está ahí, you may find the same thing happening. Pueden encontrar que lo mismo les pasa. We have a saying at our center in Seattle, Washington. Centro de Seattle, Washington. Want to meditate but can't sit still? Si tienes que meditar y no te puedes sentar.
Because most people tell me, porque la mayoría de la gente me dice, oh, I tried meditating, oh, he tratado de meditar, but I can't meditate, pero no puedo meditar. But what they don't understand, pero lo que no entienden, is that they're using the wrong meditation technique. La técnica de meditación equivocada. They're using a passive meditation. Están usando una meditación pasiva. What they really need, pero lo que realmente necesitan, are active meditations. Son las meditaciones activas. And this weekend, y este fin de semana, not only will we be exploring, no solamente vamos a explorar these insights, these secrets, estos secretos, estos, but we'll also, pero también, we'll also be doing meditations, vamos a hacer meditaciones to help release some of para this energy, ayudar a soltar estas energía, so that we can have the experience, para que podamos tener la experiencia of sitting still, de sentarnos en su lugar. Es que luego voy a oír una cosa de Osho y luego me doy cuenta que soy una reprimida. So I get to one of these Osho things and I find out I'm repressed. Yeah. Porque yo me creía muy suelta, muy acá, muy libre. I was free. Y entonces veo que fusionan cosas como de bioenergética, they use de que Wilhelm Reich y de no. Y entonces que respiren profundo y que, tell me to breathe, y que tóquenme aquí. That may happen. Eso puede suceder. And it doesn't have to happen. Pero no necesariamente tiene que suceder. This weekend, este fin de semana, is primarily focused, es principalmente enfocado, on sharing these en compartir secrets. Estos secretos. We are also going to también experience vamos some meditations. A experimentar unas meditaciones. People will have the right to choose. Tiene el derecho de escoger. How deep they want to go. ¿Qué tan profundo quieren ir? Some people may find algunas very deep experiences coming up. Como catarsis. Profundas. Catharsis, yes. I love and, catharsis. And others may not find that. Y otros quizás no lo encuentren. Because I really don't want to scare people que, into thinking. No. La Chatis es una loca enloquecida, crazy, pero soy yo. No es Osho, no es Subán. Chatis loca yo. Le gusta catarsis, mucha cosa. But I love your craziness. Tu locura. Yes, that's a vital part of life. Es una parte vital de la because vida. If I don't do that in Osho, center in the group, I get crazy on the streets. I understand. So I rather do it in mejor the in lo hago Osho. So the way I can say it is, you will, in these meditations, lo que digo es que en esas meditaciones, you will have permission el permiso to explore de explorar some of the things that have been pushed down. De las cosas que han sido reprimidas. But that's your choice. Pero esa es tu elección. Some people can get it shanti and okay, like, yes, just, yes. Every person is different and every person has the right to choose what works for them. And I think I don't that there are different energies. Hay, y siento que hay diferentes so energías. Some people have like alguna algunas personas in meditation like a meditan como suavecito, bonito, experiences experiencias and suaves. Sometimes me, I have strong yo, things. And there's nothing but, but I have strong orgasms. I have strong laughs. Everything is strong. So that's wonderful. That's called being alive strongly. That's great. Too much. But no, not too much. No. No. Okay. No, because this is your life energy. And I really respect it and I trust it. Yeah. And that, in that understanding, you can have real permission to be who you are. If we don't accept ourselves si no as we are si no nos aceptamos a nosotros mismos como somos, right now, ahora, aquí when y ahora, will we accept ourselves? ¿Cuándo nos vamos a aceptar? Mañana. 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 But we never find a place to accept ourselves. Pero nunca encontramos un lugar para aceptarnos ahora. Yeah. Yes. Yeah. Oh, I wish you talk with my mother when I was a kid. Espero que hubieras hablado con mi mamá. I think she's coming this weekend, no? Yeah, she's coming. I will definitely talk with her. Yes, but she's kind of afraid. But no, I told him that you're very loving. Pero no, 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 no
Very loving, and because she's afraid that. And that's really what I wanted to say to everyone. There's no need to have a fear that they're going to be pushed to do something they don't want to do. No los van a obligar. Nada más van a ser felices porque quieren. Van a pasarle increíble. El que es así macho como yo, como la Chatis, de que ya ahorita de una vez todo, va a vivir todo. Pero el que es tranquilito y dice yo poquito, yo no estoy preparado, nada más trabajo aquí poquito en esto, también se les va a consentir. To take care. Yes, absolutely. And for those who want to go deeper, that's their choice too. Esa es su elección también. There's a space for everyone. Hay un espacio para todos. So if you come and you want to really go deep, y el profundo, you have my support. Y tienes mi apoyo, mi apoyo. How do you decide that the groups you give, or how Osho pick you to los grupos que vas you're a gonna dar, do 10 secrets? Decidió que tú vas a dar. No. Or how no. Was it? Or it was fluently. ¿Cómo es que fluye it has to do with the flow. Tiene que ver con el flujo. Because what happens is that I started to bring these different insights together, and I had no idea what I was going to do with them. The first thought was to make a book, and I named it 21 Insights. Insight, yo le llamo ¿cómo se le llamo yo insight? Insight es introspección. No, pero no es insight. No, es cuando te llega un vislumbramiento. Ajá. Vislumbramiento. Sí, vislumbramiento. Como un. Okay, we got it. I could create processes that people could explore and understand and experience what the insight is all about. ¿De qué se tratan estos alumbramientos? So that it's not just something you write down. It's something that you start to live. Es algo que empiezas a vivir. And it changes life. Y cambia vida. But that was esto fue por porque eres terapeuta y entonces sabes la técnica para que a uno le caiga el. You can go into these insights. You know, if you look at the river, ¿sabes? Si ves el río, it flows. Fluye. There's no. No hay. Mind behind it. Mente atrás de. That tells it how it has to flow. Que le dice cómo tiene que fluir. The Chinese call it the Tao. Los chinos le llaman el Tao. The waterway, the flow. La manera en que fluye el río. And the workshops that I have done, y los talleres que yo hago, all have come out of that flow. Han salido de ese fluir. Something happens. ¿Algo compresión pasa? Profunda entendimiento. Si me compresión profunda. For example, entendimiento. Por ejemplo, entendimiento right now I'm in the process of creating a new workshop. Ahora estoy en el proceso de crear un nuevo taller. Around some what we call worthiness. De lo que llamamos. Worthiness. Yo lo valgo, me lo merezco. I deserve it, like I deserve it. Worthiness. No. Your real value. Tu valor real. I give you at least a hypothesis. Doy una hipótesis. Una lista de that we all start being totally worthy. Todos empezamos siendo completamente. Because valorados. We are hasta que llegan las Mother's Poison. ¿Y qué les parece si nos dejamos con esa idea? There's a certain truth in that. Yes, yes. Que tengo cierta verdad. Sí, que no lo digo es. Nada más porque sí, really. Que tengo mi razón. So much of our misunderstanding. Let's leave that thought for the next block. We're going to go to a quick music break and we're Mother's Poison. Mother's Poison. We're going to talk about everything a little bit. Vamos a hablar un poco del veneno de la gente. A ver, señores, regresamos después de esta breve pausa. Pausa musical, no se vayan aquí en Bola de Sosa Radio con Chacoteando con la Chatis. Mother's Poison, this is good. A good Yeah. We can Yes.